La pelota había estado también en el cacereño, además en el banquillo decíamos que bueno, para Mayarés, fuera para Jesús Rubio, no tenía disparo. Está Tecchio, qué bien Tecchio, está en la línea de fondo Tecchio, al economista Jesús Rubio. El cambio se retira, no se lo esperaba. Entre otra vez para Udo, se va a apoyar a Jesús Rubio dentro y tampoco se está acertado en estas acciones técnicas. Thank you.
que el gol, si no un 75-50% de jugada, cómo se ha llevado la pelota y cómo se la ha mandado en largo a la carrera. El remate de Nono, buscaba el cuarto, otra más para computar. Jesús Rubio mueve para Góngora, Góngora por dentro, taconazo, aparece Rubio que tiene buen disparo. ¡Rubio! Ya han entregado, como se suele decir, la cuchara. Que se asocia por dentro con Jesús. Jesús filtra la pelota. Es buena para Nono, fuera. No, ni de uno ni de otro. No había fuera de juego de ninguno de los futbolistas. Ni de nada. Y si por dentro, para Jesús Rubio, que no tiene a nadie por la izquierda, falta. Jesús Rubio, que va a ser último. No, Jesús Rubio. Jesús Rubio puede mover para Tecchio. Ahí está Tecchio, no es fuera de juego. Tecchio, línea de fondo, la quiere poner atrás. Ese tipo de situaciones, al final se ha convertido en todo un golazo. A veces el cántabro, la medular cuando en la media punta, Rosek, jugaba de cara con Jesús Rubio, en la izquierda tenía el marque de Alexander, ha llevado sensaciones del chaval. Sí, la verdad es que sobre todo hasta Martín ahí la primera, tiene tan solo vida. Del Sevilla. Es una caja de categoría para nada, ¿eh? 18, 19, 20 años. Está en una fase determinante. Y aproximándose a la frontal. Local. Hacia el centro del área por parte de Brocal. Adri esa por la parada de Brocal que encuentra a su compañero.
era el último jugador. Era el último jugador. Ya se acuerdo de la...